¿Qué onda, mis chavos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Otro video más para el canal. Hoy les traigo las cosas buenas y malas de la Velocis Severus 250 XR Pro 2020. Vamos a dar unos saluditos a las personas que han estado comentando. Recuerden que voy a estar al pendiente de los comentarios. Voy a estar al pendiente de las personas que estén comentando. Y vamos a darles los saludos. Vamos, el primer saludo. Vamos a ver los comentarios. Oswaldo Carrión comentó: esta moto la recomiendas para Uber. Claro que la recomiendo, tanto como para Uber como para otros tipos de compañías, otras empresas. ¿Por qué? Porque esta motocicleta nunca te va a dejar tirado y siempre te va a dar la mejor experiencia. Vamos a ver el siguiente comentario. Dice Oswaldo Carrión: qué emoción, ya me suscribí. Muchas gracias por haberte suscrito, muchas gracias por haber comentado mi publicación. Un saludo y un fuerte abrazo hasta donde te encuentres, por favor. A todas las personas que estén comentando, me pueden hacer el favor de comentar desde qué lugar me están comentando, desde qué lugar visitan mis videos. Vamos al siguiente comentario. A José Luis Santos Aguirre dice: sube las cosas buenas y malas de la moto. Y pues este es el video, ya lo tenía contemplado para otros videos. Bueno, ya lo tenía contemplado, pero no lo había subido. El siguiente video. Y pues muchas gracias por haber comentado, muchas gracias por tus vistas. Ayúdame a compartir, igual ayúdame diciéndome de qué otro lugar me estás viendo. Y pues que no se te olvide comentar, compartir y suscribirte. Activa la campanita para que te lleguen los videos más recientes. Vamos al siguiente saludo. Dice Erich Fernández. Dice: Salúdame, bro, un gran futuro y éxito. Muchísimas gracias por tus buenas vibras, muchísimas gracias por tus visitas, por tu comentario. Claro, voy a estar subiendo videos aquí a este canal y al otro, donde te sugiero que te estés suscribiendo. Este canal es el de Chino Bikers Motors. Y el otro va a ser el de sketchistoso.tv, donde voy a estar subiendo los videos en los dos canales. Y pues te sugiero que vayas ahí para que te entretengas con los videos que subo. Vamos al siguiente comentario. Dice Bennett. Dice: buen video, muchísimas gracias por tu comentario, muchísimas gracias por tu buena vibra. Claro, voy a estar subiendo videos a cada, no sé, dos o tres videos por semana, no estoy muy seguro, tanto a este canal como al de Chino Bikers Motors, como al de sketchistoso.tv. Un saludo hasta donde te encuentres, favor de decirme desde dónde nos acompañas. Vamos al siguiente mensaje. Ernesto Vázquez: ¿qué tal salen las Veloci? Las Veloci salen bien, de hecho te las recomiendo súper, súper, súper mucho. ¿Por qué?
Porque es una moto que nunca te va a dejar tirado. Bueno, si la traes al pedo, ¿no? Si la traes al pedo, te va a dar un rendimiento súper excelente. Trae 17 caballos de fuerza. Trae un arranque súper fregón. Que te puedes chingar así aquí a varias motos. Resalta de varias motos, de hecho. Y pues, estos fueron los saludos. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios desde qué lugar me visitan, desde qué lugar visitan los videos. Y pues, en un próximo video voy a estar ahora sí que nombrándolos y dejándoles su buen saludo. Muchas gracias. Y otra cosa, en un futuro no muy lejano vamos a estar rifando unas sudaderas y una camisa con los logos de los canales Sketchesoft.tv y Chino Bikers Motors, para que estén al pendiente. Y para que, ahora sí que me ayuden a compartir, el que más compartan va a ser el que de los que más se van a llevar la camisa. Bueno, pues estos fueron los saludos, vamos al video. ¿Y qué onda, mis chavos? Ahora sí que ya llegó su buen amigo, el Chino Bikers Motors. Les voy a traer cuatro cosas, cuatro a lo mejor es poquito más, pero cuatro cosas malas y buenas de la moto 4 y 4. Para ver si les agrada comprarse una motocicleta como esta. Se la recomiendo muchísimo, pero pues ya depende de cada quien. Y vámonos con la primera cosa mala en contra de la Veloci Severus XR Pro 250R 2020. Antes de que diga la primera cosa mala, les voy a decir que yo tengo con la motocicleta alrededor de 2 o 3 meses. Lo cual es ahora sí que significado para que la motocicleta tenga ahora sí que un kilometraje un poco ya grandecito, porque lo he estado usando un poco, bueno, sí lo he estado usando bastante, pero pues ahora van a ver el primer detalle, la cosa mala que tiene. Como verán, ahí ya está encendiéndose el tablero. Tengo alrededor de más o menos como 3 meses y medio con la motocicleta, bueno, como 3 meses más o menos, 3 meses con la motocicleta, y como verán, la motocicleta tiene 23.5 kilómetros. Me salió defectuoso el tablero. No sirve. Cuando yo fui a reclamar, pues que qué onda, qué pasó, unos chingazos, ¿qué? Me dijeron, pues, bueno, no, literalmente no le dije así, pero pues no me quisieron hacer válida ahora sí que la garantía. Me dijeron que a lo mejor sí, pero que me iban a tardar muchísimo y iban a traer con que sí, con que no estaba, con que sí estaba. Y pues decidí traerlo mejor así. Decidí dejarlo así, ya nada más hasta el tanteo. Voy a hacer el servicio cada cierto tiempo. Y pues de lo demás, si funciona, no sé si todas las demás les pase esto. Pero a esta motocicleta se los voy a dejar aquí, no va a hacer cortes ni nada. Pero se los voy a dejar así. Quiero que observen el de la gasolina, no sé si a todo les pase o no nada más a esta. Que apagas la motocicleta y se queda detectando tanque lleno. Y hay unas veces que la prendes y se queda aquí o se queda acá. Y aunque traiga tanque lleno, se queda en estas partes. Pues ese fue la primera cosa mala que tiene la Veloci. Es de suma importancia. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el servicio, pues tienes que tener un tanteo. Porque si no, el motor se te empieza a fregar. Y debes de traerlas al pedo. Porque como estas motos son chinas, debes de traerlas bien al pedo, porque si no, pues fierro, se van hasta descomponer. La segunda cosa mala que tiene esta motocicleta es que no tiene patitas. No tiene las patitas para ahora sí que para pararla. No trae patitas. Es un problema que pues no afecta mucho, pero sí a personas que pues les gustaría, no sé, como lavarla. Tienen ganas de lavar la motocicleta con las patitas, no sé, en otras motocicletas ya las trae. La paras, se da vuelta la llanta más fácil. Puedes darle vuelta también igual a la llanta de enfrente más fácil. Y de esa forma se te facilita el lavar la motocicleta o hacer otro tipo de cosas. La cosa mala que tiene, ahora sí que otra cosa mala que tiene la motocicleta, es la patita. El encendido de pata, no sé si todas vengan así, pero esta sí, de hecho, esta
esta fregadera me hizo que se me rompiera un tenis, un zapato, porque estaba demasiado dura. Y no sé si en todas pase esto, pero en la mía sí pasó. Y a lo mejor para muchas personas le va a ser muy difícil prenderlas, porque tengan, no sé, algún problema de rodilla, algún problema de no sé, de articulaciones. Entonces, ese es un problema que tiene la motocicleta, que yo le encontré. De hecho, el primer día, de los primeros días que yo intenté prenderla con la patita, se me hizo un moretón en el pie. Entonces, este es el problema, el tercer problema que tiene la motocicleta. Y pues a lo mejor no a todas les pasa, pero a la mía sí. El cuarto problema que tiene, las cosas malas que tiene esta motocicleta. Como verán, esta motocicleta nada más tiene intermitentes, no tiene cuartos. Esta motocicleta, si hubiera tenido intermitentes, hubiera estado de lo mejor. ¿Por qué? A lo mejor dicen unos, ¿no? A lo mejor para fantochar o no sé, como los mortálicos o los italicholos. Pero no. Las intermitentes sirven demasiado para cuando vas un poco lento o vas, no sé, en precaución o algo de ese tipo. Entonces, si le hubieran puesto intermitentes a la motocicleta y hubiera estado de lo mejor. Por último, última cosa mala que les voy a decir. La motocicleta tiene llantas, ahora sí que muy gajudas, muy muy gajudas. En la parte de enfrente trae llanta muy gajuda. Y en la parte de atrás, pues no se queda atrás. Bueno, pues esta llanta le quita velocidad, le quita potencia a la motocicleta en la carretera. Le quita un poco de velocidad. ¿Por qué? Porque no, ahora sí que no agarra bien en carretera. Entonces, pues ahí está el último problema que les voy a dejar. Y vámonos rápido con las cosas buenas. Vámonos con el primer lugar de las cosas buenas que tiene. Primer lugar, el sonido. Uf, papaya de Celaya. Esto, no. Extasia muchísimas personas. Más, cuando vas en la calle, vamos a prenderla para que ustedes lo vean. Vamos a dejar que se prenda bien. Hoy, escuchen ese buen sonido. Ya. Ese sonido deja a escuchar a muchas personas. Y todas las personas que escuchen el sonido de esta motocicleta voltean rapidísimo. ¿Por qué? Porque tiene un sonido espeluznante, de lo mejor que puede, ahora sí que dejar boca, bueno, así que callados a muchas personas, principalmente a los mortálicos. Y pues esta es una de las primeras cosas buenas que tiene la motocicleta. La segunda cosa buena que tiene la motocicleta, el diseño. Uf, papaya de Celaya, miren, observen este diseño que se rifaron, la verdad. Las motocicletas de las otras, de otras marcas, como la DM150 y la 2 y la, ahora sí que otro tipo de motocicleta, no sé, la Mercurio, no sé, traen diseños parecidos a la Veloci, pero no se le acercan. ¿Por qué? Porque esta trae un diseño ahora sí que excelente, completo, que le da ahora sí que una vista agresiva, le da una vista ahora sí que chingona, la verdad. La tercera cosa buena que trae es el escape. Como verán, trae escape de competición. Este escape, como se los mostré ahorita, suena súper chingón, súper padre. Y la verdad ahora sí que deja los tímpanos súper felices de las personas. Cuarta cosa buena de la motocicleta, la suspensión. La suspensión trae monoshock en la parte trasera y unas barras reforzadas en la parte delantera que le dan una agresividad padrísima, excelente. Como verán, ahí se ven las barras, ahí está súper excelente, se ve padre. Porque la Veloci 200 trae las barras como aquí, trae las barras parejas. Esto no se ve, pues no se ve muy bien, que la verdad no se ve, se ve como muy frágil, se ve como que no soportan. Y pues esto, ya observen, súper súper reforzadas, se ven agradables, se ve chingón, donde tú te sientes más cómodo, que no son para estar rampeando ni nada de eso. Por si la quieren para eso, no es para eso.
pues ahí está, esta motocicleta está excelente. La última cosa buena que trae esta motocicleta, agárrense, porque trae un diseño doble propósito. Doble propósito, ¿por qué? Porque la puedes utilizar en terracería y en caminos cerrados, como las calles de tu localidad. La puedes utilizar, no sé, en el centro de tu ciudad. La puedes utilizar en lugares, en cualquier otro lugar. Entonces, esta motocicleta no se te va a calentar lo normal, pero no se te va a calentar así que mucho. Trae enfriado por aire. Trae, por así que, el encendido a la primera. Se siente súper padre el manejo, se siente súper súper chido. Está muy ligera. No, a pesar de su aspecto grande y robusto, está súper ligerita, está súper fácil de manejar. A las personas principiantes no se las recomiendo, les recomiendo más una automática, una semiautomática, pero esta no mucho porque por la altura. Esta motocicleta normalmente se la recomiendo a personas que miden 1.80 o un poquito más. A las que miden menos de 1.80 les va a quedar, pues ahora sí que, bien alta. Y bueno, mis chavos, pues esto ha sido todo para el video de hoy. Pues que no se les olvide comentar, compartir y suscribirse, activen la campanita para que les estén llegando todos los videos más recientes. Que no se les olvide también estarse suscribiendo a mis dos canales que tengo y visitando mi página oficial en Facebook. Mis dos páginas, mis dos canales oficiales en Facebook es quechistoso.tv. Ahí subo contenido gracioso, chistoso, para que se puedan entretener y sacarles una sonrisa. Y el segundo es donde estoy subiendo videos de motocicletas y relacionados con el motociclismo. Y a lo mejor en algún momento voy a llegar a subir videos sobre carros, algunos autos, para que estén al pendiente. Y mi página oficial en Facebook está como sketchistoso.tv. Ahí también estoy subiendo contenido super padre para que alegrarles su día. Y pues me despido, pero no sin antes mandar unos saluditos a otras personas que se me olvidó. Vamos a mandar los saludos. Voy a mandar los saludos a José Gómez Gómez. Muchísimas gracias por tu suscripción, muchísimas gracias por tus visitas. A mi hermano José Gómez Gómez le mando un saludo, un fuerte abrazo hasta donde se encuentre. Y vamos con el siguiente saludo. Este chavo es Derek's Motovlogs. Les recomiendo ese canal, ya que él está también subiendo videos de motocicletas. Está subiendo videos súper, súper chingones, donde se van a poder disfrutar de todo su contenido. Se los recomiendo, activen, ahora sí que compartan sus videos, suscríbanse también, díganle que van de mi parte. Y pues, un fuerte abrazo, hermano, muchísimas gracias también por tu suscripción, por tus visitas, por tu comentario. Vamos a... Bueno, pues, mis chavos, creo que ya fueron todos los comentarios. Pues los dejo, mis chavos, espero que les haya gustado el video, espero que se estén suscribiendo. Les voy a pedir un favor, ya que comenten, me podrían decir desde dónde me escriben, me podrían ahora sí que voy a estar leyendo todos los comentarios, voy a estar al pendiente y en el siguiente video voy a dejarles su saludo y voy a estar leyendo los comentarios. Muchísimas gracias por todo, mis chavos. Pues ahora sí que esto ha sido todo, no me despido, pero nos vemos en el siguiente video. ¡Vamos!